Hola, Toro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Telepica Radio 91.5. Buenos días, son 5 minutos. Yo le voy cediendo la palabra a los que levanten ahí para irles dando la palabra. Listos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿De una vez o quieren empezar? No, ¿de una vez? Diga, si quieres empezar. ¿Quién? Sí. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos. Un saludo, gracias por estar aquí y acompañarnos, como casi todas las reuniones de Comité Ejecutivo. Con el tema puntual a tu pregunta, don Gustavo sigue siendo entrenador de la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica. Eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es que en días anteriores ya hemos tenido varias conversaciones con su agente, con Juan Cruz. Y sí nos habló de una oferta que tiene puntual, hemos conversado al respecto, pero fuera de eso no tenemos una posición todavía formal, no tenemos nada en la mesa, no nos ha llegado ningún documento que diga que quieren usar el tema de la cláusula, que se ha hablado muchísimo, así que todo lo que se habla alrededor sigue siendo pues especulaciones, que pueda pasar, sí. Puede ser que suceda, pero en este momento no tenemos nada en concreto todavía. Entonces, perdón, y yo creo que es algo muy importante y tal vez como para aclararlo en general. Aquí hay varias aristas. Está la arista de la parte deportiva, y en la parte deportiva creo que no tenemos nada que recriminarle al cuerpo técnico. La verdad es que estamos muy contentos con el trabajo en la parte deportiva de don Gustavo Alfaro y todo su cuerpo técnico. Los logros que se ha venido haciendo, la transformación que ha tenido el equipo, ese cambio generacional, y ustedes lo han externado como medios. Después está la parte contractual, la parte legal, que tampoco tenemos un tema, tenemos un contrato que ampara a la federación, que ampara también a don Gustavo y su cuerpo técnico, y a la fecha se está cumpliendo como tiene que ser. Lo dije hace unos días, el contrato tiene entradas y salidas, como las que tenía anteriormente el contrato del cuerpo técnico anterior, que la federación termina ejecutando una cláusula de salida. Y ya entrar si se ha procedido bien o no, yo creo que eso es un tema que no vale la pena mencionarlo, porque para eso tenemos los contratos que nos amparan a todos a la hora de tomar decisiones. Y el comité ejecutivo de lo que hace es velar para que esos contratos se den, ¿verdad? Y ya la parte deportiva, pues, examina y valora la parte deportiva, con la cual otra vez estamos muy contentos con el trabajo hasta el día de hoy que hemos tenido con el cuerpo técnico. Perdón. Con el tema, con don Gustavo, de lo que hablamos es de la parte deportiva, ¿verdad? Yo la parte contractual con él no la vemos, para eso tiene un agente y así ha sido así desde el día uno y continúa siendo de esa misma manera. La parte deportiva, pues sí es un tema que él tiene ya con su día a día con don Claudio Vivas y su cuerpo técnico. ¿Qué se le pide hoy a don Gustavo? Ha salido mucho del país, nos preguntamos por qué está saliendo tanto del país. A partir de este momento y a partir de que se dé una solidez de la oferta o no, ¿qué se le pide entonces hoy al técnico de la selección? Eduardo, a don Gustavo se le pide lo mismo que se le pidió el día que firmamos el contrato, si no mal me acuerdo, fue el 2 de noviembre del año anterior. Se le pide trabajo, consistencia, profesionalismo, y a la fecha ha sido igual. O sea, él no ha cambiado, él y su cuerpo técnico están aquí hoy en la federación, están viendo, analizando, preparando el partido que tenemos ahora contra Guadalupe en el mes de septiembre, el viaje que tenemos hacia Surinam, el partido que tenemos contra Guatemala, estamos en ese día a día. Se le pide lo mismo, se le pide profesionalismo. El tema que mencionas de las salidas que ha tenido, muchas, pocas, todas han sido autorizadas por el comité ejecutivo, por mi persona. Muchas son en fin de semana, donde no tenemos un día a día de oficina, por ponerlo de alguna manera. Así que lo que se le pide a él es lo mismo que se le pide a todos los funcionarios que tenemos en la federación: profesionalismo a la hora de hacer las cosas. Y a la fecha no hemos tenido un tema con él que no sea
que no sea ese. La verdad es que él sigue siendo pues, lo mismo cuando llegó al país, exactamente hoy. Que pueda cambiar eso mañana, puede que cambie mañana, que pueda cambiar en 3 meses, pueda que cambie en 3 meses. Lo que no podemos es estar pensando, será hoy, será mañana. Por eso lo dije hace, no sé, 15, 22 días que lo hablamos con algunos medios. Hasta no tener nada formal en la mesa, pues él seguirá siendo nuestro entrenador. Fue lo que hablé con su agente en días anteriores. Sí, puede tener una propuesta, puede tener una hoy, puede haber tenido una hace 15 días, hace un mes, o puede tener una dentro de 4 meses. El tema es que, como les dije antes, en la parte deportiva estamos muy contentos con su trabajo, en la parte contractual tenemos un contrato que nos ampara, así que seguimos con el día a día que tiene la federación, ¿verdad? Perdón, lo boté yo, qué pena. Sí, Ferling, a ver, claramente pues no sienta bien la noticia, ya lo he dicho 3-4 veces, la federación está muy contenta con el trabajo del cuerpo técnico, con el cambio que se ha tenido, más allá de si sienta bien o no sienta bien, seguimos siempre evaluando cosas y viendo temas. Plan B, yo creo que sería una falta de respeto decir que tenemos un plan B en este momento, porque como lo dije antes, don Gustavo sigue siendo el entrenador de la selección mayor, así que no tenemos un plan B. Si se activa, se puede activar en el momento que haya que tomar la decisión. Lo que sí es que este comité ejecutivo, dentro de los lineamientos que se ha propuesto, y es desde el día 1, es la responsabilidad a la hora de tomar decisiones. Y en el momento que tengamos que tomarla, seremos muy responsables, ¿verdad? O sea, cuando se presenta el tema de esta conversación con su agente, uno de los puntos más importantes es la responsabilidad de seguir adelante y de hacerle frente al contrato, ¿verdad? O sea, yo creo que en el pasado, tal vez, el comité ejecutivo, cuando tomó la decisión de la salida de Suárez, creo que no analizó todas las variables que se tenían en cuenta, ¿verdad? Y tuvimos de 9 meses para pagar una rescisión de un contrato. Pues no se tenía el dinero para tomar la decisión, ¿verdad? Y este comité sí es muy precavido, muy responsable, y seguirá de esa manera. Eso no va a cambiar. Cuando tengamos algo en firme, tomaremos la decisión que se tenga que tomar, porque hoy muchos de ustedes creo que venían a ver quién era el nuevo técnico de la selección, ¿no? Tenemos un entrenador, ¿verdad? O sea, un medio ayer salió diciendo que ya el dinero estaba depositado en las cuentas de la federación. No fue así. Un medio en la televisión del fin de semana habló que ya teníamos un plan listo y que ya habíamos tenido conversaciones con un entrenador. No es cierto. O sea, yo creo que también, yo entiendo el tema de las especulaciones y demás, pero si este comité ejecutivo, dentro de su responsabilidad como tal, no va a tomar ninguna decisión, ni apresurada, ni de medida, ni fuera de orden, porque tenemos que ser responsables con la institución, que a eso es a lo que nos debemos. Nadie es más grande que la institución, y eso tenemos que seguirlo trabajando de esa manera. A ver, hay que echar un poquito para atrás en el tiempo. Este proceso arranca cuando se va el profesor Suárez y nuestro director deportivo, don Claudio Vivas, toma la selección para ir a jugar a Europa, que jugamos contra Arabia Saudita y Emiratos Árabes,
y ahí arranca este recambio, y ahí arranca una nueva selección nacional. Don Claudio ha seguido muy de cerca el día a día del cuerpo técnico. Esos reportes se tienen, todo está en una base de datos que el cuerpo técnico lleva, de todos los microciclos, de todo lo que se ha hecho, de las pruebas físicas que se han hecho a los jugadores, de las veces que hemos hecho microciclos y se han traído jugadores que después no han ido a la selección mayor. Toda esa información está y todo eso está a la mano de nuestro director deportivo. Así que eso pues, es información de la selección, perdón, de la federación. Que esté al alcance de los medios, yo creo que eso va a ser difícil. Pero lo que sí es que sí tenemos esa base de datos, tenemos la información. Y don Claudio ha estado muy cerca de todo este proceso con don Gustavo y su cuerpo técnico. No, tardes. Esta, buenos días. Me gustaría consultarle, ¿verdad? ¿Qué preocupación tiene el comité ante esa propuesta que tiene la Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿verdad? Porque si económicamente se habla que es muchísimo más grande que lo que la Federación Costarricense se puede dar, ¿qué preocupación hay de que Gustavo Alfaro decida irse junto a su cuerpo técnico y que estemos tan pronto a partidos contra Guadalupe en Costa Rica y Guatemala para encontrar? A ver. No hay que minimizar el tema de que claramente, pues, si se llegase a dar esa salida, pues, sí es un cambio y un cambio importante, porque sí tenemos hoy un cuerpo técnico de muchísimo nivel que tendríamos que reconstruir, pero la preocupación es la misma que tenemos o que teníamos anteriormente a la hora de hacer todas las preparaciones. Es lo que nos ocupa aquí en la federación día a día, ¿verdad? Vuelvo a lo que decía antes, dentro de la responsabilidad del comité ejecutivo, es tomar la mejor decisión con las herramientas que tenemos, de la misma manera, que contratamos a don Gustavo Alfaro, ¿verdad? Haciendo una revisión de lo que podíamos, de lo que no podíamos, siempre responsables de decir, bueno, podemos hasta aquí, no podemos más de esto, y siempre vamos a poner por delante a la federación y la responsabilidad que ella tiene con los aficionados, con sus patrocinadores, con sus proveedores, con sus empleados, porque es la única manera de tomar decisiones responsablemente. Así que sí, nos ocuparíamos, más que preocuparnos. Saludos, Joel. Adrián Mendoza, de Ser Hoy. Joel, en la parte deportiva, propiamente, yo sé que es una de las prioridades. Son muchas cosas que salen desde Paraguay, rumores, los jugadores evidentemente se enteran, leen. O sea, ese tema les inquieta también, que eso termine afectando en el plano deportivo, a nivel de los jugadores, de cara a lo que se va a disputar ahora, y estamos en cuestión de 25, 26 días en el tema de Liga de Naciones, sin saber si Gustavo Alfaro va a poder estar sentado en el banquillo de selección nacional para esos compromisos. Sí, Adrián, a ver, otra vez, todos los cambios tienen sus cosas positivas, sus cosas negativas. Nos estamos adelantando en algo que no está sucediendo en este momento, más allá de lo que sale en los medios. Yo creo que los jugadores están acostumbrados, si se diera esa eventualidad, están acostumbrados a vivir estos procesos. Esto es parte de la industria del fútbol, esto es parte de lo que sucede en los clubes, en las selecciones. Los casos de entrenadores que han perdurado en el tiempo son de años, son pocos, ¿verdad? Así que, claro que siempre va a ser un tema, pero creo que los jugadores están acostumbrados a los cambios en los cuerpos técnicos. Sí, pues claramente se rompería un proceso, pero los jugadores... Yo creo que lo más importante fue el cambio que se hizo en septiembre, donde empezamos ese cambio generacional y que nos ha traído, pues, de algunas alegrías, y espero que nos sigan, que podamos seguir cosechando esas alegrías. Buenos días a todos. Don Osael, dos preguntas muy puntuales. Una, por favor. Una, muy puntual. Decía el Federativo de Paraguay, ahí ya no hay rumor, digamos, ya cuando una fuente federativa de Paraguay emite un criterio, ya ahí no hay rumor, ya es información. Él dice que todo está prácticamente arreglado con don Gustavo, que incluso el técnico elegido por ellos, es decir, Gustavo Alfaro, ya tiene todo el big data de la Federación de la Asociación del Fútbol Paraguayo y todos los jugadores. ¿Cómo sientan eso ustedes? Es decir, el técnico prácticamente se puede interpretar perfectamente, el que lo quiera hacer, de que ya está trabajando con la Federación de Paraguay. El que interprete eso está abiertamente, puede hacerlo. No se ve como feo, y si no ha sido del todo, digamos, honesto, Gustavo, y transparente con ustedes cuando le tendieron la mano y estaba desempleado. Y el detalle es cierto, y un aumento puntual de $2 millones al año. Muchas gracias, muy amable. Con el tema del dinero no me puedo referir a los temas contractuales o a los
a los pedidos de si hay o no hay una solicitud de un incremento o una disminución salarial, porque esos son, ya son temas de, pues, confidenciales de la federación. Y con lo que mencionas de estas declaraciones, que las escuché desde el Federativo de Paraguay, otra vez, hasta que nosotros no tengamos una nota que nos diga de Paraguay, o en el peor de los casos, que me parecería, pero sí me parecería de mal gusto, nada más una transferencia bancaria con el pago de una cláusula que, conociendo a Juan Cruz, de las veces que he conversado con él, me parece que es muy profesional, y yo creía que eso no va a pasar, y si pasa, pues otra vez, sería de muy mal gusto. De emitir un criterio, Daniel, es complicado, porque yo no puedo basarme en lo que no tengo en la mano. Puedo empezar aquí a discutir y me puedo llevar todo el día discutiendo con ustedes de si pasase, si no pasase. El día que pase, pues nos volveremos a sentar aquí, los volveremos a invitar a un café y unas galletas y hablaremos del tema. ¿Cuál va a ser, qué es lo que la federación va a hacer en ese momento? Antes de eso, sería especular y yo no puedo sentarme con el sombrero que tengo de hacer especulaciones. No, porque contractualmente el contrato permite mañana, pasado mañana, en un mes, en 30 días, en 45, dentro de media hora, rescindir el contrato para cualquiera de las dos partes. Entonces, pedirle una fecha puntual sería ir en contra de lo que dice el contrato, y eso no lo vamos a hacer. Entonces, no, lo que sí hemos hablado es de hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer, pero solamente, porque ofertas para un señor como don Gustavo, con la experiencia y su trayectoria, le van a llegar todo el tiempo. Después de Copa América, creo que fueron 5 o 6 selecciones que se quedaron sin entrenador. Y nuestra selección, la verdad es que hizo un muy buen papel en la Copa América. Se fueron 5 o 6 jugadores que salieron de sus clubes y viajaron a clubes en Europa. Después de ese gran resultado, a lo mejor hasta vendemos un entrenador también, ¿verdad? Porque existe la posibilidad. Entonces, fue tan bueno el papel de la selección en la Copa América que no solo vendimos jugadores, sino entrenadores. Pero hasta que suceda, podemos tomar esa decisión. Y el contrato permite que eso suceda eventualmente, ¿verdad? Me imagino como le pasó al entrenador de Bolivia, como le pasó al entrenador de Ecuador, como le pasó al entrenador de Estados Unidos, de México, de Jamaica, que tenían sus contratos cláusulas de salida, que es lo normal en estos tiempos. Raro sería no tener una cláusula de salida. Pero que sería respetuoso de parte de él, de parte nuestra. Pero otra vez, yo creo que entrar en temas de ética y moral, creo que no me corresponde a mí juzgar si eso es correcto o no. El contrato lo permite. Y si un contrato lo permite, yo creo que cuando se firmó de esa manera, ¿verdad? No decía, no se puede firmar, salir antes de un partido 24 horas antes. No, son cosas que pasan en el fútbol y yo creo que tenemos que verlo de esta manera. O sea, esto no es nuevo en el mundo, no es la primera vez que este tipo de cosas suceden y yo creo que tal vez lo hemos llevado a un punto donde, viendo las redes sociales de varios de ustedes, lo que hablaban aquí venían era ver quién iba a ser el nuevo técnico, ¿verdad? Que hoy se decidía y no. O sea, yo creo que esto tenemos que tomarlo con la tranquilidad y con la seriedad de la industria en la que estamos y es factible que este tipo de cosas sucedan. Así que cuando suceda, si es que llegase a suceder, pues lo tomaremos en cuenta y ahí sí activaremos un plan B y un plan C, pero siempre con el respeto del caso y la seriedad y la responsabilidad del caso. Buenas tardes, Juan Rojas de la Teja. Usted al principio decía, nos llegó la oferta. Ahora nos está diciendo como que faltan cosas ahí para definir. ¿Qué detalles faltan?
No, es que, no, otra vez, y creo que ya esa pregunta la, alguien más la hizo. No, no le podemos poner un tiempo, necesito que en 3 días me defina. No, el contrato lo expresa. Y un compañero suyo me preguntó que qué esperábamos nosotros de don Gustavo, que siga siendo tan profesional como lo ha hecho hasta ahora, porque ya sabiendo que tiene una oferta que probablemente haya tenido otras ofertas en el pasado también, ya estamos planeando y planificando los partidos contra Guadalupe, ya sabemos cuáles van a ser la lista de los jugadores, ya sabemos en qué hotel nos vamos a quedar, quién nos va a transportar, cómo nos va a transportar, cómo vamos a hacer el viaje previo a... Seguimos operando exactamente igual, y ellos, el cuerpo técnico sigue trabajando de la misma manera. Entonces, lo que le pedimos al cuerpo técnico, lo mismo que le pedimos cuando llegó la primera vez, profesionalismo, trabajo, y a la fecha ha sido. O sea, yo no puedo decir que don Gustavo no ha sido profesional, no, ha sido muy profesional, porque deportivamente los resultados se han dado, contractualmente seguimos trabajando de la misma manera. Entonces, decir, vamos a darle 24 horas para que... No, porque eso no es lo que tenemos acordado. Porque igual el día de mañana, si los resultados no se hubiesen dado para clasificar a Copa América, nosotros pudimos haber dicho, vamos a tomar una decisión en 24 horas y le vamos a mandar una nota, te vamos a quitar. Porque también lo pudimos haber hecho si los resultados no se hubiesen dado. Los resultados se están dando. Como lo dije antes, o sea, no fue tan bien en la Copa América que eventualmente hasta un entrenador vamos a vender, ¿verdad? Y son cosas que pasan en el fútbol. A ver, yo creo que es una pregunta más para don Claudio Vivas, que es el jefe directo del cuerpo técnico, pero lo mismo que ha estado haciendo esta semana fue lo mismo que hizo antes de Copa América, fue lo mismo que hizo antes de los partidos eliminatorios, lo mismo que hizo antes del partido amistoso contra El Salvador y contra Uruguay, lo mismo que hizo los partidos antes de Panamá. O sea, todo ha sido exactamente igual, o sea, su día a día, ellos están aquí en la federación, cumplen el mismo horario, uno pasa por donde están, se ve que están haciendo lo mismo. Ya sumarse y ver, yo no lo hago, yo tengo otras responsabilidades. Es un tema más, es una pregunta más, Gerardo, para don Claudio, pero yo te diría que están en lo mismo, ¿verdad? O sea, que si el viernes nos llega una notificación de Paraguay, bueno, ya tendremos otra conversación. Lo que sí es que, sí, hablamos con su agente, nos comentó de una oferta, tuvimos una conversación al respecto y pues, seguimos... Él estaba valorándola o no, pero hasta la fecha pues es nuestro entrenador y siguen trabajando de la misma manera que cuando llegaron el 2 o el 3 de noviembre. Muchas gracias a todos. Ya. ¿Qué pregunta usted? La jefa. No, la jefa. No, yo me levanto y me voy, no hay problema. ¿No? Sí, una pregunta más, no sé, de otro tema que no sea solo, no sé. Ya están apagando las luces aquí. Vamos a ver, nada más con el tema de don Gustavo, evidentemente se dice que ha estado trabajando igual y demás, que sigue con el mismo compromiso, pero el tema de estar tanto tiempo afuera del país, prácticamente 26 días afuera del país, ¿eso no le inquieta a ustedes o qué opinión tiene de que don Gustavo esté tan fuera del país, prácticamente después de la Copa América, vino unos días, después se fue, y no siente uno como que esté tan comprometido como antes de la Copa América? No sé cómo lo ve usted. No, yo creo que él sigue tan comprometido con después de Copa América, los viajes. Sí, tuvo unos días de vacaciones después de Copa América, normal, después de haber trabajado, corrido, no sé cuántos días, 35, 40 días, por los partidos amistosos que tuvimos previo a la eliminatoria, el viaje que tuvimos a Granada,
automáticamente arrancamos en modo Copa América. Y sí, se le dio unos días de vacaciones al cuerpo técnico, y las otras veces que ha salido ha sido en fines de semana. No, él otra vez, eso no es un tema, porque los resultados deportivos están ahí y los vemos y son palpables. Yo creo que ese tema de los viajes es más una inquietud de ustedes, tal vez, que otra cosa, porque la preparación de los partidos que tenemos adelante se está dando, no es que no se está haciendo, el compromiso está y el profesionalismo está. No, que yo sepa, no tiene nada, hemos hablado, él está muy comprometido con la federación, él, de hecho estamos hablando del tema de las divisiones menores, de qué es lo que sigue, que yo sepa, por lo menos que me haya dicho él a mí, mira, tengo una oferta, me quiero ir, no está en la mesa. Estamos teniendo una situación en el fútbol de nuestra primera división donde se están poniendo y poniendo multas en el disciplinario a los entrenadores por insultos, por situaciones que ellos aducen que están normal. ¿Usted cómo está tomando esta situación? Les soy sincero, creo que no hemos escuchado ninguna conferencia de prensa pasada de tono a los entrenadores, y ya son varios los que han sido multados. ¿Cómo está tomando esta directriz y usted qué opinión le merece esta situación que se está dando en este fútbol? A ver, como opinión, porque es un tema de UNAFUT y del disciplinario, yo creo que tenemos, todos como industria, tenemos que preocuparnos por hacerla crecer, eventualmente hacer comentarios negativos, creo que tal vez no es lo mejor, y eso es lo que está viendo UNAFUT y el disciplinario, pero es un tema muy puntual de ellos. La verdad es que sí, las multas se aprueban en el comité ejecutivo, todos se aprueban en el comité ejecutivo, y cuando lo vimos nos pareció bien. Ya la aplicación de las multas ya no es algo que nos competa a nosotros, pero creo que tenemos que entre todos hacer crecer el producto, y esa no es nuestra responsabilidad, para que el aficionado, que es al final el que disfruta de este producto que se llama fútbol, tenga siempre un mejor espectáculo, y eso es parte de las conferencias de prensa, son parte del producto. De hecho, ahora con el VAR, las televisoras nos van a ayudar con más cámaras en los partidos. Eso va a ayudar que el producto sea mejor. Se ha trabajado con los equipos desde el punto de vista de infraestructura para que las cámaras estén ubicadas donde tienen que estar, a la altura que tienen que estar. Y todo eso lo único que hace es que el aficionado, que el espectador que compra fútbol tenga un mejor producto. Que al final yo creo que eso debería ser lo que nos compete a todos, cómo mejoramos el producto que estamos vendiendo. El tema del VAR, hacen falta temas en los estadios que pasen la aprobación final ya con cámaras y demás para que tengan el último visto bueno. Son ya poquitos los equipos que tienen eso. Algunos estaban pues más atrasados tal vez que otros en el tema de infraestructura de mover una torre a la izquierda, a la derecha, un metro para arriba o para abajo. Yo creo que ya están todas listas. La federación en su compromiso con Quality, estamos listos. La capacitación de los árbitros está lista, la certificación de FIFA está lista, hemos certificado 30 y tantos árbitros en el tema del VAR. Estamos bastante listos ya, Ferling. Yo creo que la semana que viene ya deberíamos estar listos. Siempre hablamos que iba a estar en agosto, y la meta que nos trazamos era que esté en agosto. Cuando Horacio dijo que la quería en agosto, más bien nos asustamos un poco porque creíamos que iba a ser muy rápido. Y bueno, yo creo que estamos en tiempo. Don Horacio tiene una meta que no pase de tal fecha, y estamos corriendo para que sea esa. Lo que muy probablemente suceda es que no salgamos en vivo con los 6 fechas en una sola jornada, sino que hagamos un partido previo. Si vamos a arrancar en la fecha 4, por decir algo, que ya pasó, para no ponerle un número a la fecha, hacer un partido en la fecha 3. Hacer como una inauguración del VAR, y en la siguiente fecha ya es ir en vivo con todos los partidos.
Pero sí, ya estamos listos. Las televisoras, la verdad, nos han ayudado muchísimo. Los que tienen las televisoras o las cableras tenedoras de los derechos, la verdad es que se han esmerado y se han esforzado y han hecho esfuerzos también, lo cual agradecemos de sobremanera, porque si no, esto no hubiese sido posible. Y ya estamos listos para arrancar. Y yo creo que es algo que el día que lo tengamos ya operando, es algo para estar, la verdad es que pues, muy orgullosos. Ojalá que salga bien. Hemos trabajado para que salga bien. Seríamos el tercer país en el área de CONCACAF en tenerlo, detrás de Estados Unidos y México. Así que yo creo que va a ser algo muy positivo para el fútbol, porque lo va a hacer más transparente, que siempre es una queja de que si fue foul, no fue foul, fue penal, no fue penal, fue tarjeta, no fue tarjeta. Esto nos va a ayudar a hacer crecer la industria. Va a costar al principio, pero nos va a ayudar muchísimo. El no asistir a la Copa del Mundo 20 masculina, creo que sí, es algo que tenemos que revisar. La palabra fracaso es muy fuerte, pero sí, es algo que no debiese de seguir pasando. Hoy lo hablamos en el Comité Ejecutivo, vamos a tener una reunión en estos días específica para hablar de eso, no solo con el Comité Ejecutivo, sino la vamos a abrir a más personas para poder empezar a diseñar un tema país, porque esto de las divisiones menores claramente es un tema país. Es muy importante que los clubes, tanto de primera, segunda división y LINAFA también, estemos muy alineados en el tema selección. Al final, las necesidades de un club y de una federación son distintas, pero tenemos que alinearlas para poder seguir creciendo en nuestro fútbol, porque sí, logramos ir a los mundiales de categorías mayores, pero nos está costando ir a los mundiales de categorías menores, y tiene que ser parte de lo que pasaba en el, valga la redundancia, en el pasado. Así que sí, es un tema importantísimo, nos duele muchísimo no haber clasificado, y sí, habrá que tomar decisiones al respecto. El tema de la continuidad o no continuidad es algo que lo vamos a definir en esa reunión, pero hoy no fue un tema en el Comité Ejecutivo. Sí, a ver, yo creo que si tenemos un entrenador tenemos que respetarlo, y tener un plan B sería respetar al entrenador. El tema de si en el cuerpo técnico hay o no hay un entrenador nacional, bueno, fue la decisión en su momento. En el pasado se tuvo y tampoco tuvo continuidad después, ¿verdad? Porque no necesariamente porque esté en el cuerpo técnico significa que luego va a ser el entrenador. Pero sí son cosas que hay que revisar. Hoy no lo tenemos porque, otra vez, dentro de la seriedad y la responsabilidad para el cuerpo técnico actual, creo que no es lo correcto, pero sí vamos a actuar de la forma más rápida cuando esto suceda, si es que llegase a suceder, eso te lo puedo garantizar, porque esto es parte de la industria, ¿verdad? Es como decir que mañana, no sé, un equipo tiene un entrenador, bueno, puede ser que se me vaya, entonces voy a... Es un poco difícil tenerlo de esa manera, por lo menos nunca lo hemos visto así, podemos tratar de revisarlo, pero... Hoy tenemos un cuerpo técnico que tiene contrato y que hay que respetarlo. ¿Y están seguros que ellos, que el señor les va a respetar? Bueno, a ver, me van a regañar. Pero yo creo que esa parte, otra vez, tenemos un contrato y el contrato para eso está, ¿verdad? Más allá de las percepciones, y yo no me puedo basar en un criterio, me tengo que basar en un contrato, y en eso, y cuando digo yo, lo digo en primera persona, pero es representando el Comité Ejecutivo. Y lo haremos de esa manera. De los medios que no han preguntado y
Sí, ya se fueron todos. A ver, no lo veo anormal, son cosas que pueden suceder, porque a la hora de tomar la decisión la basamos tomada en sus, en su, en sus conocimientos, en su experiencia, y se tomó la decisión basado en eso. Y el tema de lo que pasó al final del juego y demás, son cosas que vamos a poner en la mesa en esta reunión que les comentábamos para tomar la mejor decisión, pero yo creo que lo que de lo que conversamos hoy en el Comité Ejecutivo, lo que más nos preocupa es el futuro, es ese tema país, que tenemos que verlo de esa manera, tenemos que juntar UNAFUT, LIACE, LINAFA, que es la parte federativa del fútbol 11, y tomar la mejor decisión para empezar a reconstruir ese camino que antes lo teníamos muy bien, lo teníamos planito, bien asfaltado, con aceras y demás, porque siempre calificábamos a los mundiales menores, y ya tenemos varios años en los que no vamos, y eso no puede seguir sucediendo, claramente. Tenemos que dedicarle tiempo, ir a la mesa de dibujo y ver qué es lo que pasó, qué está pasando y cómo lo mejoramos. Como sabes, siguiendo con este tema, pero, ¿no? Todo ya. Sí, la los 20 ya, probablemente es historia, ¿verdad? Yo le seguí un curso un poco de la preparación, tuvieron algunos buenos fogueos, incluso aquí, un rendimiento que no estuvo, que ya no fue bueno, pero ahora yo las 17 y la bebida tenía que ponerse las 17. Entonces, la verdad, tenemos muy poca noticia, casi nada de lo que pasa con las. En ese caso, sí, creo que estamos también disparándonos en el pie y pensando que vamos a la vez otra vez con la suficiente que no haya que explicar. Entonces, ¿cómo ha estado el trabajo de la suficiente que evidentemente tiene la responsabilidad de ir al mundial, aunque no la hemos visto en nada de los 17 en realidad? Sí, Gerardo, yo creo que la responsabilidad del mundial siempre va a estar presente para un país como el nuestro que está acostumbrado a ir a mundiales. Mayores, menores, y ese no ir a los mundiales menores es algo que nos tiene que poner las barbas en remojo porque tenemos que hacer un diseño para ir. De lo que decías, las divisiones menores tienen que competir más y es algo que hablamos hoy. Nuestros equipos nacionales tenemos que hacer un esfuerzo importante para que tengan más competencia local e internacional, que eso es lo que les da esa proyección, eso es lo que les da ese rodaje, es lo que hace que las cosas cambien y nos ha costado un poco. Por diferentes razones, claramente la parte económica pesa mucho y estamos trabajando muy fuerte en poder incrementar los ingresos y demás, porque como lo hemos dicho ya varias veces, estamos reduciendo la parte administrativa, o se ha reducido la parte administrativa para poder inyectarle más recursos a la parte deportiva, y las inversiones tienen que ser ahí, en la cancha, y en la cancha es donde están nuestras selecciones nacionales. Y sobre eso trabajamos, y hoy teníamos una presentación al Comité Ejecutivo del equipo de mercadeo, donde hemos visto ese crecimiento en los ingresos, en las relaciones con los patrocinadores, y eso es una constante dentro de la federación para poder hacer lo que estás para poder invertir en lo que estás diciendo, ¿verdad? Sí, la sub-17 va para Ecuador en estos días a tener dos partidos en Ecuador, pero tenemos que trabajar muchísimo más fuerte de lo que estamos haciendo, porque no podemos pretender resultados diferentes haciendo lo mismo, y es lo que tenemos que cambiar. A ver, hoy fue un tema en el Comité Ejecutivo de las divisiones menores. Hablamos que para la semana que viene queremos tener una reunión para empezar a definir ese camino. Si nos vamos a tomar el tiempo, tampoco hay que salir corriendo y ajustar inmediatamente. Hay que tomar la mejor decisión. Y sí, lo que te diría es que, o el compromiso es trabajar para que esa mejor decisión llegue lo más pronto posible. No sé si 2 meses es poco tiempo o es mucho tiempo. Se tomará el tiempo prudente y responsable para tomar la mejor decisión. Gracias. Pero bien.